Thank you.
Cuando quieras nomás, Janina. No sé si la foto la van a hacer al inicio o la van a hacer después. Ahí Fuad creo que estaba viendo ese tema. Sí, al inicio. Estábamos coordinados con el equipo de producción. Ya. Excelente. Vamos a iniciar con 35 puntos transmitidos. ¿Falta un minuto? No, o sea, yo tengo las 9.35, sí. ¿Dejamos las cámaras prendidas, apagadas? Prendidas. Sí. Ya, Fuad, cuando quieras nomás, hacemos, tú nos das la indicación para la foto de inicio y partimos. ¿Estás muteada, Janina? Ay, sí. Muy buenos días a todas y a todos. Saludamos en primer lugar, por supuesto, a nuestras estimadas y estimados estudiantes de la Universidad de Concepción. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno y cada una de ustedes al tercer encuentro por la salud mental, organizado de manera conjunta por la Dirección de Servicios Estudiantiles, la DICE, y el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante CADE, perteneciente a la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción. También saludamos muy cordialmente a la directora de Servicios Estudiantiles de nuestra Universidad de Concepción, señora Cecilia Pérez Díaz, al jefe del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante, señor Jorge Roa Molina, a la directora de la DICE de Chillán, la señora Vilna Ortiz Lovera, a la directora de la DICE de Los Ángeles, señora Janet Parra Cisterna, jefes y jefas de carrera que hoy nos acompañan, también parte del cuerpo docente de nuestra universidad, profesionales del CADE, también de la DICE y, por supuesto, nuevamente a nuestras estimadas y estimados estudiantes. Antes de iniciar, queremos solicitarle a todas y a todos que puedan, por favor, prender por un momento sus cámaras para poder capturar la foto oficial de esta jornada. Estamos ok entonces con la fotografía. Muchas gracias a todos y a todas. El 2020, en plena virtualización de las actividades académicas, producto de la pandemia y en el marco del trabajo colaborativo realizado entre el CADE y la DICE, surge dentro de las líneas del trabajo conjunto la gestión de acciones en torno a la salud mental de las y los estudiantes de pregrado. De esto emerge como iniciativa generar un espacio de encuentro entre profesionales del área psicosocial, estudiantes y toda la comunidad, destinada a promover la importancia del cuidado de la salud mental en el contexto actual. En su primera versión, el seminario Encuentros por la Salud Mental, realizado en modalidad virtual, contó con una amplia participación. En esta tercera versión del encuentro, que lleva como lema Comunidad que Cuida, esperamos a través de diversas actividades prácticas y ponencias promover la valoración del cuidado de la salud mental con diversas herramientas, las que desde un enfoque integral puedan contribuir al bienestar de cada integrante de esta comunidad universitaria. Para ello se contará con la participación de invitados externos a la institución, además de académicos, profesionales y estudiantes en práctica de los tres campus de nuestra universidad. Para brindar las palabras de saludo y primeras reflexiones, dejo con ustedes a la directora de Servicios Estudiantiles del Campus Concepción, señora Cecilia Pérez Díaz. Muchas gracias, Janina. Muy buenos días a todos y a todas. Me quiero sumar a los vocativos de la presentación recién. Quiero, en primer lugar, saludar y agradecer y reconocer el trabajo de los equipos profesionales del CADE y la DICE que han hecho posible, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido estos meses y estos inicios de vida presencial, para hacer realidad este tercer encuentro. Y también quiero hacer un especial saludo y agradecimiento al profesor Luis Aguayo por haber respondido de manera inmediata y solicita a nuestra invitación para abrir el
la reflexión, el debate, el análisis que una universidad como la nuestra se merece para un tema tan relevante y tan complejo. Tenemos además la satisfacción de estar participando también a través del profesor Aguayo, que acogió nuestra invitación también hace unas semanas atrás, de un selecto grupo de académicos y académicas a nivel nacional que está conformando una nueva comisión asesora para el Senado de la República en materias de salud mental y salud y bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. Y el profesor Aguayo ahí está coordinando una de esas mesas justamente en el ámbito de la salud mental. Así que quería partir haciendo este reconocimiento a quienes hacen posible esto. Probablemente quienes nos escuchan y nos ven, sobre todo los estudiantes, las estudiantes, tal vez algunas de ellas o algunos de ellos que han golpeado nuestras puertas, ¿no es cierto?, los box de atención, las oficinas, la casa sustentable del CAE, en fin, ven una parte del trabajo que se despliega por equipos profesionales con gran experiencia y también gran vocación. Pero detrás de esto hay un desafío cotidiano, diría yo, y quiero ponerlo en el centro al inicio de estas palabras, de la universidad en su conjunto. Creo que hay tres ideas que me gustaría dejar en este inicio del tercer encuentro para nuestra propia reflexión en esta que hemos planteado para hoy, comunidad que cuida. Esta es una comunidad que transforma, es una comunidad que investiga, es una comunidad de excelencia, la Universidad de Concepción, 7 años de acreditación, una universidad completa y compleja, centenaria, que está en este minuto trabajando para actualizar y reeditar la máxima acreditación posible en el marco del Sistema de Acreditación Nacional de Educación Superior, y no me cabe ninguna duda que lo vamos a lograr. Sin embargo, creo que hay tareas, desafíos que son, a nuestro modo de ver, comunitarios, universitarios y también de excelencia. Y en esa triada de desafíos pongo yo el tema de la salud mental hoy día. Hemos sido todos y todas testigos, algunos de nosotros hemos tenido que atender esa problemática cotidianamente, profesionalmente, humanamente, además. El efecto de la pandemia es uno de los elementos, pero creemos nosotros, los equipos que hemos estado trabajando, que tenemos que hacer una reflexión un poco más compleja y que como universidad nos debemos esta reflexión compleja y estamos obligados frente a la sociedad a hacerla. Y una de esas reflexiones, primero, es por qué en nuestra sociedad el problema de la salud mental sigue siendo entendida como un problema individual. Nosotros tenemos que romper ese paradigma. La salud mental, que se expresa en malestar, en abatimiento, en desadaptación, en primeros cuadros depresivos, y que puede seguir expresándose o puede brotar en esta edad tan compleja que es la edad de la juventud, cuando los jóvenes están en su vida universitaria, en cuadros de mayor gravedad, no puede seguir siendo comprendida como un problema individual, porque las causas son multifactoriales y no solo son sanitarias, son sociales, son culturales, son económicas, son de contextos territorial, son históricas, son políticas, son económicas. Es un modelo de sociedad que hemos construido que hace que a la persona, en este caso al o la estudiante que llega desajustado, ¿no es cierto?, es descompensado o es atendido en una situación como esa, lo que nosotros vemos es que hay alguien que está enfermo o enferma. Y creo que tenemos que partir por cambiar ese paradigma. Primera cuestión. Segunda cuestión es que una universidad como la nuestra no puede solo sostenerse sobre un conjunto de servicios, ¿verdad?, de asistencias psicopedagógica, psicoeducativa
o asistencia clínica, psicológica clínica, en un modelo, además, de acompañamiento a la trayectoria, a las trayectorias académicas, que es lo que hacemos en el CADE, en la DICE, y que nunca serán suficientes los recursos en horas de psicólogo, ¿verdad?, o de psicóloga. No, ni en la universidad, ni en la salud pública, ni en el mundo se resuelve así los problemas de salud mental. Pero hay una cosa que nos debemos también como universidad, y es que en esta Universidad de Concepción tenemos que producir nuestro propio conocimiento sobre el fenómeno situado, contextualizado en nuestro territorio. Y nuestro territorio es nuestro territorio geográfico, pero también es nuestro territorio disciplinario o multi o interdisciplinario. Entonces no puede ser que nosotros aquí en CADE la DICE, que estamos trabajando día a día por enfrentar esto y estemos tratando, ¿no es cierto?, de levantar nuevas estrategias políticas y propuestas, tengamos que basarnos en estudios de otras universidades en Chile o en el mundo. Segundo desafío. Y tercer desafío, y con esto termino, porque entendemos así el fenómeno de la salud mental, es que creemos que hay que enfrentarla de manera comunitaria e integral. Por eso que nosotros hemos planteado desde la Dirección de Servicios Estudiantiles desde este año una estrategia comunitaria de salud integral, donde todos en los lugares académicos, en los hogares académicos, por decirlo así, que es donde hacen la vida académica los estudiantes, las facultades, los departamentos, las escuelas, las carreras, los campus, etcétera, ahí tienen que haber dispositivos para la primera acogida. Y nosotros, como equipo acá, dice CADE, universidad, digamos, vamos a poner recursos y trabajo para habilitar o formar o preparar a esos dispositivos. Los estudiantes deben tener una amplia gama de posibilidades de expresar sus vidas integralmente, y una de ellas, como lo hemos experimentado este año, es la acción social, es el altruismo. A veces los sentidos de vida se pierden porque no podemos ver nuestros contextos, y la trascendencia de nuestras vidas es algo que debemos potenciar para recobrar el sentido de las vidas comunes. Hemos tenido una experiencia hermosa de 250 estudiantes que acogieron el llamado para ser voluntarios, para captar familias de acogida, para esos niños que están hoy día en hogares a causa de una decisión judicial, pero que no deben estar en hogares, deben estar en eso de una familia, pero no hay familia. Hay muchos niños y no hay familia. ¿Qué hicimos? Convocamos a estudiantes universitarios. Tenemos 250, 170 se capacitaron y hemos captado más de 200 personas en menos de un mes disponibles para ser familia de acogida. Bueno, ese sentido de trascendencia, de ser valioso y hacer cosas valiosas, como dice Amartya Sen en su teoría de la capacidad, es lo que tenemos que también producir como servicios o espacios para los estudiantes. Con esto me quedo entonces. Miremos, hablemos de, revisemos, ¿no es cierto?, nuestra propia concepción o paradigma de la salud mental, enfrentémosla de manera comunitaria, integral, y hagamos lo que también tenemos que hacer como universidad en todos los ámbitos posibles. Por eso que, con esto vuelvo a terminar, le agradezco al profesor Aguayo, que viene del área de las ciencias biológicas, de la farmacología, de las neurociencias, a hablarnos esta mañana de este importante tema, que es un desafío universitario, regional, nacional y global en los días que corren y que tenemos que enfrentar como comunidad. Así que muchas gracias, que les vaya muy bien a todos, gracias a todos quienes aceptaron y van a estar presentes con sus ponencias, sus actividades en Campus Concepción, en Chillán y Los Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cecilia Pérez, directora de Servicios Estudiantiles de acá de Concepción, por esas palabras de bienvenida y también de reflexión. Antes de continuar, les recordamos que estamos transmitiendo, bueno, les informamos también que estamos transmitiendo en vivo a través de las páginas de Facebook, tanto del CADE como de la DICE, para que también, por supuesto, otras personas también nos puedan ver en esta oportunidad.
Dentro de las líneas de trabajo conjunto que existen entre la DICE y el CADE se encuentra la gestión de acciones en torno a la salud mental de las y los estudiantes. De esto surge la iniciativa de generar un espacio de encuentro entre profesionales del área psicosocial, estudiantes de pregrado y la comunidad universitaria, lo que permitirá promover la importancia del cuidado de la salud mental en el contexto actual. Para brindar esta charla inaugural del tercer encuentro, invitamos por favor a que se incorpore en micrófono, porque ya está aquí en cámara presente con nosotros y nosotras, el doctor en farmacología, docente del programa de Neurociencia, Psiquiatría y Salud Mental UDEC y profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas, señor Luis Aguayo Hernández, que abordará la temática Neurociencia y Salud Mental. Le damos la cordial bienvenida, profesor. Muchas gracias a los organizadores de esta actividad. Voy a hacer una presentación, espero poder... Creo que están viendo una diapositiva, ¿no, verdad? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, se ve, profesor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, voy a tratar de hacer una presentación de unos 25 minutos 30 para acomodarme a los tiempos. Y primero que nada, me gustaría hacer un disclosure. Yo no soy clínico y la presentación que voy a hacer está basada fundamentalmente en la ciencia que conocemos en relación a cómo funciona el cerebro y cuáles son las respuestas fisiológicas cuando estamos enfrentados a una situación de buena salud mental, porque también está el concepto de salud mental adecuada, pero también de alteración en la salud mental. Y le puse otro aspecto ahí, en el título, en relación a tratar de entregar aspectos relevantes para la educación. Porque, como decía Cecilia, estamos en una institución educacional, nos preocupan nuestros estudiantes, pregrado, posgrado, también nos preocupa el personal en su totalidad. Entonces, en relación a algunas definiciones, siempre es importante reconocer la historia. La primera área del conocimiento fue la anatomía, como ustedes pueden entender, donde se hizo una descripción muy general del cerebro y algunas funciones. La segunda disciplina, esto estamos hablando de casi un siglo y medio atrás, es donde se empezó el estudio de las funciones del cerebro, órganos y los nervios. Una ciencia que es mucho más reciente, de aproximadamente 30 años, es la neurociencia. ¿Y qué es lo que estudia la neurociencia? Estudia las funciones integrativas, desde las moléculas a la conducta humana o conducta animal. Algo mucho más reciente es la neuroética, y la neuroética versa sobre aplicaciones óptimas del conocimiento, y por lo tanto, como la responsabilidad de neurocientíficos es promover el conocimiento para el bienestar del ser humano, es que se realizan este tipo de actividades para enseñar, ¿no, verdad? Porque la enseñanza es importante. Y finalmente, lo que voy a ver al final de la presentación, salud mental, y de paso vamos a examinar algunas regiones que ustedes conocen que pueden ser importantes para el procesamiento cerebral. Esto es lo que sabíamos hace 500 años del cerebro. Esto fue la primera enciclopedia universal, la Margarita Filosófica, por Gregor Reich. Y ustedes ven que se muestra un cerebro con algunas... estoy tratando de ver algún tipo de marcador. Aquí está el puntero. ¿Ven el puntero? Sí, no. Okay. Con algunos tipos. Um,
Pues aquí va, aquí está el cerebro con algunas relaciones entre el gusto, el olfato, el oído y la visión. Eso sabíamos hace 500 años atrás. Hoy día sabemos mucho más. Y la idea está cómo poder llegar a resolver, por ejemplo, los temas que nos convocan en esta presentación y que tiene que ver, por ejemplo, con cosas tan... ¿qué está pasando? Se quedó pegado esto, no sé qué pasó. Comenzó a editar sobre la diapositiva, está rayando, porque le puso a hacer anotaciones. ¿Y cómo salgo de acá? No, por alguna razón se... La comunidad digital colaborativa que aplique ahí... ¿No le sale un engranaje arriba? Sí, hay un engranaje arriba. Esquina superior derecha. Parece que el profe también se quedó pegado. Sí, por lo menos acá sí, en Chile. Ahí volvió. Ahí sí, ahí. Creo que estamos. Ok, están viendo la prosa entonces. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Y ven lo que apareció, dice felicidad y pena. Eso es lo que dice, ¿sí? No aparece. Todavía, profesor. Es que quizás se ve muy pequeño. ¿Pero qué ven en el cerebro y ven la felicidad y pena? No, estamos viendo la ilustración from the Margarita Filosófica. ¿Ven ahora algo, principio del cerebro? De hecho es curioso porque la imagen que vemos tiene otra hora, dice 9:56. Es como que quedó la captura. Sí, eso, lo que puede hacer es dejar de compartir y vuelve a compartir. Eso, esa es la... Ok. De todo, profesor. De nuevo. Y ahora voy a echar de nuevo. ¿Están viendo principio del cerebro? Sí, junto con otras láminas. Ok. Esta es una buena presentación. Esta es una buena presentación para hablar de estrés, ¿no, verdad? Sí, así es. Okay. Ok, pues ahí estamos bien. Principio del cerebro. ¿Ahí sí? Sí, ahí está, ok. Principio del cerebro. Ok, entonces volvemos a la Margarita Filosófica porque esta es importante. Esta es una diapositiva que la puse recién, así que no la voy a dejar ya. Felicidad y pena. ¿No ahora cierto? Sí. Felicidad y pena. Entonces, todos sabemos que podemos estar en un momento de felicidad y pena. Eso es indudable que
reconocemos muy bien estas dos cosas. Y si le damos un poquito más de fuerza a esto, pasamos de la felicidad a la euforia, por un lado, donde tenemos mucha felicidad, un tiempo corto, y si pasamos al otro lado de pena, estamos en un estado de desolación. Desolación. ¿Okay? Entonces, hay diferentes modos, estas son emociones, que son fundamentales a cómo funciona el cerebro. ¿Okay? Nosotros podemos estar en un estado variado, y todas esas son es normal dentro de nuestra vida. Vamos, en algún momento vamos a estar en alguna etapa de este tipo. Pero el gran secreto, ¿no? ¿Verdad? O la gran recomendación, esto no es fácil sin lugar a duda, es llegar a un estado de satisfacción. Eso es lo más relevante. Y llegar a un estado de satisfacción donde seamos capaces de, independiente de lo que ocurra, podamos tener, estar conforme con nosotros mismos. Y parte del trabajo que tenemos que hacer está ahí. El cerebro, aunque uno no lo crea, ¿no? ¿Verdad? Dice, voy a ir a dormir. Uno puede estar durmiendo, pero el cerebro siempre es bastante ruidoso. Innatamente, como tiene actividad eléctrica muy, muy marcada, el cerebro va a estar generando información ruidosa todo el tiempo. Y es por eso que cuando yo me conecté al inicio de la presentación, estaba escuchando música. Y eso fue lo que les dije que les iba a comentar. Porque el secreto de escuchar música, cuando uno está trabajando, por ejemplo, una música que sea organizada en términos de la melodía, es que le quita el ruido al cerebro. Porque ahora va a tener solamente dos elementos que estar pensando, en la música por un lado y el trabajo que está realizando. Es por eso que uno utiliza muchas formas de reducir el ruido del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es ruidoso, es eléctrico en naturaleza. Aunque uno no lo crea, es eléctrico. En relación a cómo funciona el cerebro, es fundamental reconocer que las vías son ordenadas. Son vías ordenadas. Hay vías jerárquicas. Hay vías específicas. Y tiene que haber transferencia y procesamiento de información. Entonces, es fundamental reconocer algunos aspectos de cómo funciona el cerebro para poder tener una mejor, un mejor resultado de lo que hacemos, si son estudiantes, porque si uno no organiza bien sus tareas, va a tener un aumento en el ruido cerebral y eso va a llevar a un efecto, a una acción caótica. Entonces, el cerebro es ordenado. A pesar de que es ruidoso, quiere tener los elementos bastante bien ordenados. Y es fundamental, la verdad, importante reconocer que el cerebro es cíclico porque tiene estadía de sueño, estadía de vigilia, y eso nos permite enfocar nuestra atención. Otra propiedad del cerebro es que el cerebro reacciona en tiempos muy, muy rápidos. Aquí hay un beisbolista, hay un bateador, hay 18 metros de distancia y la pelota la va a lanzar a 150 kilómetros por hora. Eso significa que el bateador tiene menos de medio segundo para golpear la pelota y esos medio segundo va a ser más o menos así. Entonces, un segundo tiene 1000 milisegundos. Tiene aproximadamente 100 milisegundos, es decir, una décima de un segundo, para detectar con su sistema visual en qué dirección va la pelota. Y tiene aproximadamente otros 300 milisegundos para preparar la respuesta. Y para llegar a preparar la respuesta, tiene que utilizar la conciencia cerebral. Y si uno registra actividad electroencefalográfica, va a encontrar mucha actividad en el lóbulo parietal y en la parte central de este registro. Entonces, el cerebro funciona muy rápido porque es una fracción de segundo. Por lo tanto, muchas veces, como procesa la información tan rápido, vamos a estar equivocados. Y al estar equivocados, vamos a reaccionar de una forma que no es la forma adecuada por la equivocación cerebral.
porque queremos responder rápido. Nosotros, igual que animales menores, por el tema de la sobrevivencia, ¿no, verdad? Que esa es la función fundamental del cerebro, sobrevivir, es que el cerebro responde rápido, y como responde rápido, muchas veces va a estar equivocado. El origen lo conocemos hace aproximadamente 40.000 años atrás. Estábamos viviendo en cavernas y más recientemente, este es nuestro presente y futuro. Hemos creado máquinas infernales, hay un portaavión, ¿no, verdad?, que es capaz de seguramente destruir la mitad del mundo en muy poco tiempo. Estamos generando viajes espaciales para ir a colonizar otros planetas. Estamos generando información muy nueva en relación a, por ejemplo, autos eléctricos, etcétera. Entonces, el mundo ha cambiado en forma considerable en menos de 2.000 años, ¿no, verdad? Y el crecimiento mayor ha sido en 200 años. Entonces, los desafíos cerebrales son cada vez más y más complejos. Y el desafío cerebral empieza desde la concepción hasta el nacimiento. Es súper importante reconocer, ¿no es verdad?, que el desarrollo del cerebro está controlado por genes y está modulado por factores ambientales, dieta, enfermedades, drogas. Y el desarrollo también continúa después de haber nacido, crecimiento postnatal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Oye, Santita querida de la vida, traje tapaditos, mi mamá tiene tapaditos del mocho, porque quiero que venga a probar. Tenemos una interferencia, ¿no es cierto? Alguien que apague la cámara, por favor. Por favor, tenemos que silenciar los micrófonos para continuar con la presentación. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se desarrolla el sistema visual. Por ejemplo, estos son los experimentos que obtuvieron un premio Nobel. Entonces, el ojo de la retina, una estructura que se conoce como el tálamo y la corteza visual. Entonces, ustedes ven que el ojo derecho, en este caso, se comunica con el hemisferio izquierdo y el izquierdo, ojo izquierdo, con el derecho y viceversa, ¿ven? Eso es lo normal, lo que ocurre durante nuestro desarrollo cerebral. Sin embargo, si se cierra un ojo, y estos son experimentos en gatos, pero también ocurre lo mismo en seres humanos, si se cierra este ojo, dijimos que este era el ojo derecho, ustedes ven que las vías hacia la corteza visual derecha, o izquierda en este caso, son muy mínimas. ¿Y qué es lo que pasó en el ojo que no se cerró? El ojo que se cerró ahora tomó control completo de la corteza visual. Entonces, este es un principio muy relevante porque indica dos cosas. Uno, que el desarrollo cerebral es muy importante, el estímulo es importante, la verdad, es fundamental para establecer redes neuronales. Y ustedes pueden pensar entonces, si las redes neuronales que se establecen son las redes neuronales no adecuadas o enfermas temprano durante el desarrollo, vamos a tener una carga negativa a través de toda la vida. Eso no significa que no se pueda recuperar, pero hay que colocar un esfuerzo. El desarrollo temprano, sin lugar a duda, que el desarrollo temprano, que acá muestra que hay desarrollo temprano armónico, niños que están jugando, alegres, sin mayores problemas, mientras que acá la situación es un poco más compleja, ¿no, verdad? Este niño está en un país en guerra y acá hay un jovencito que pareciera no tener mayores problemas ni preocupaciones que ir al colegio. Entonces, hay diferencias. Y eso me lleva a los condicionantes externos. Es muy probable que esta señorita que está en un país africano, estudiando en el piso, ¿ven? Porque no hay mayor mobiliario, tiene la misma capacidad que un ex ministro o primer ministro inglés que usted identifica en esta diapositiva. Pero él pudo llegar muy lejos. ¿Y por qué pudo llegar muy lejos?
porque él fue, tuvo la oportunidad, ¿no, verdad?, para ir a uno de los mejores colegios y universidades de Inglaterra, que se conoce como Eton. Y lo que es interesante es que un número importante de primer ministros ingleses han ido a este mismo colegio, que tiene un valor anual de aproximadamente 50 millones de pesos, y así con otros ilustres políticos. Entonces, el factor económico, el factor social es fundamental, ¿no, verdad?, para poder llegar ahora a esta curva que conocemos como la curva de Bell, y eso es lo que vemos nosotros en el día a día con nuestros estudiantes. En términos de los resultados, aproximadamente 50% está en la parte más gruesa de la curva, donde estos alumnos fueron capaces de entregar lo que uno esperaba. Y aproximadamente un 10% tuvieron un performance de excelencia, y lamentablemente, por el otro lado, otro 10% tuvo una muy mala un muy mal rendimiento. Entonces, hay una diversidad de caracteres y de inteligencia que está mostrado acá a la derecha, a los cuales nosotros tenemos que tener la capacidad para adaptarnos, ¿no, verdad? Y poder entregar una educación que sea buena para la mayoría, pero que también sepamos estimular a los que están en los bordes de este de esta curva, y esa es nuestra responsabilidad, y como la inteligencia depende de muchos factores, es fundamental que nosotros tengamos este entendimiento para poder tener buenos resultados a través de todas nuestras actividades de formación de recursos humanos. Sin lugar a duda que es fundamental, ¿no, verdad?, el desarrollo tecnológico para estimular el cerebro. Y qué mejor ejemplo que nuestro Ramón y Cajal, un neurocientífico español hace ya más de 100 años, que obtuvo el premio Nobel, y él, trabajando con un microscopio muy simple y con algunas sustancias que permitían teñir el cerebro, él pudo describir la estructura celular de nuestro cerebro. O sea, esos son elementos que ustedes pueden identificarnos, ¿verdad? Y entender que la tecnología es muy importante para uno, para los alumnos, pero también para los profesores, de tal forma de estimular este crecimiento. Pero no todo está perdido si uno no tiene las mejores condiciones. Phyllis Wheatley es la madre de la literatura afroamericana. Ella fue una esclava hasta los 7 años de vida. Sin embargo, fue adoptada por una familia muy, yo diría, muy progresista para esos años, porque estamos hablando acá de la etapa de los esclavos afroamericanos en Estados Unidos, es decir, casi cerca de 200 años atrás. Y ella fue, se destacó en muchos aspectos porque pudo desarrollar sus capacidades cerebrales al máximo, ¿no, verdad? Entonces, tenemos que entender que cada uno de nuestros alumnos tiene esa capacidad, ¿verdad? Pero por otro lado, también está el caso de estos niños salvajes, así se llaman. Dina es una de ellas. Dina fue capturada por lobos en India, y vivió aproximadamente 5 años con estos lobos. Después regresó, unos cazadores la rescataron de los lobos y volvió a la naturaleza, o volvió a la sociedad, mejor dicho. Y sin embargo, ella nunca pudo aprender el lenguaje, no pudo hablar, nunca hablar, comprender. Y ustedes ven que era fundamentalmente un animalito. Entonces, de nuevo, la flexibilidad del cerebro. Sin lugar a duda que el cerebro puede ser afectado, y puede ser afectado con lo que se conoce como retardo mental,
y el retardo mental fundamentalmente son alteraciones bioquímicas que ocurren en el cerebro. Hay lípidos, algo tan sencillo como los lípidos, que se alteran y al alterarse se producen deterioro de nuestras facultades mentales, de las funciones superiores del cerebro, porque ahora el cerebro no puede transmitir información rápidamente. Cuando se produce, por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs y lo mismo de la fenilcetonuria, es porque la vaina de mielina que cubre nuestras axones, que son importantes para la transmisión rápida, se deteriora y por lo tanto tenemos un déficit tan importante como lo que se conoce como retardo mental. En Chile hay un enorme consumo de alcohol. Y el alcohol produce el síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es muy probable que directa o indirectamente nosotros estemos cercanos a alguien que haya tenido una alteración de este tipo. El cerebro tiene tres grandes partes. Tiene un componente de tipo reptiliano, de los reptiles, un cerebro mamífero y un cerebro humano. El cerebro humano tiene que ver con lenguaje, pensamiento, conciencia, racional. El cerebro mamífero con memoria y emociones. Y finalmente el cerebro reptiliano con las funciones con las funciones de sobrevivencia, ¿no? ¿Verdad? Y la idea está en poder tener la capacidad para que todos los sistemas de nuestro cerebro funcionen en una forma armónica, porque necesitamos a veces el cerebro reptiliano, pero a veces necesitamos el cerebro humano. Todas las actividades diarias son controladas por el sistema nervioso, y eso es claro que ustedes lo reconocen. Y eso nos lleva, ¿qué nos hace ser humano? Lo que nos hace ser humano es que tenemos la capacidad para una computación generativa, es decir, crear una variedad ilimitada de expresiones. La segunda es que podemos combinar ideas. La tercera, el uso de símbolos mentales. Y la cuarta, la capacidad de realizar pensamiento abstracto. Por ejemplo, lo que hizo Ramón y Cajal para entender, ¿no, verdad?, que había más que una masa cerebral y finalmente desarrollar el concepto de neurona. Y todo lo anterior se conjuga con la búsqueda de experiencia. Nuestros estudiantes están buscando experiencia y están buscando placeres. Por lo tanto, dentro de los placeres están las adicciones, ya sea adicciones al alcohol o drogas. Y es un tema que también tenemos que tener claro en nuestra vida universitaria, porque lo más probable es que un número importante de alumnos y alumnas están en estas labores y necesitan efectivamente un tratamiento que a veces es mucho más complejo que quisiera existir. La química no la voy a mencionar, pero todo lo que está ocurriendo en el cerebro es química. Esta es una molécula, ¿no es cierto?, la dopamina. La dopamina es importante para la vigilia, el placer y la capacidad de cognición. Los niveles para explicar el comportamiento humano son diversos. Va desde las moléculas, pasa por la neurona, el sistema nervioso. Y acá estamos nosotros trabajando, ¿no es verdad?, como seres humanos. Y acá tenemos interacciones con la sociedad, con la cultura, las personas que nos rodean. Entonces, todos estos niveles son capaces de explicar el comportamiento humano. Y como el comportamiento humano es importante, es que tenemos que tener un conocimiento interdisciplinario, y eso es lo que nosotros tratamos de estudiar en nuestro grupo de investigación, desde lo más molecular hasta la complejidad del ser humano. Este es desde el punto de vista de educación, esto es muy importante, porque en la medida que uno puede activar redes neuronales, el desempeño
de las funciones va a ser mejor, así va mejorando, pero si la ansiedad empieza a tomar control y después empieza a haber pánico, las funciones empiezan a decaer. Entonces, queremos a nuestro estudiante en esta parte de la curva. Y para eso tenemos que ser capaces de entender cómo funciona el sistema nervioso. Sin lugar a duda que esta no es la charla para desarrollar eso, pero creo que es fundamental entender, ¿no es cierto?, que para poder tener un resultado muy potente, muy bueno en la sala de clase y en todas las partes de nuestra vida, es que tenemos que tener un sistema nervioso que está funcionando a nivel óptimo. ¿Okay? Tenemos que pensar también en las emociones. Las emociones es otro elemento que es fundamental para nuestra vida, porque las emociones son fundamentales para sobrevivir, pero también nos pueden complicar la vida enormemente si no somos capaces de entender las emociones primero y después de modularla en forma positiva a continuación. Estos son los mismos niveles, pero para entenderlo ahora en un ser humano con alteraciones del comportamiento mental. Entonces, eso me lleva a qué es lo que es la salud mental. Y voy a definir algunas cosas solamente. Dice, la salud mental no existe por sí sola. Es una parte integral y esencial de la salud general que puede definirse al menos de tres maneras. Ausencia de enfermedad, un estado del organismo que permite el pleno desempeño de todas las funciones, un estado de equilibrio de uno mismo y su entorno físico y social. Entonces, tenemos que reconocer que el individuo tiene la capacidad de entablar y mantener relaciones efectivas con los demás. Es capaz de gestionar el cambio, reconoce, admite y comunica acciones y pensamientos positivos. Puede gestionar emociones como la tristeza. Es decir, está muy bien definido qué es lo que es la salud mental, y por lo tanto uno de los corolarios para esta discusión es que es muy importante el autoconocimiento, ¿verdad? Yo creo que es fundamental tener política a todo nivel, especialmente temprano durante el desarrollo, para el autoconocimiento, porque si no somos capaces de autoconocer lo que estamos experimentando, eso nos va a producir angustia, nos va a producir temor, miedo, etcétera, y nos va a complicar nuestra salud mental. Entonces, es fundamental ser capaces de llegar a este entendimiento. Y el autoconocimiento, lo más importante que tiene el autoconocimiento, es que es relativamente barato. Esa es la palabra, barato. Porque todos sabemos que estar con un tema de salud mental es caro, va a tener enormes costos para todos. Por lo tanto, el autoconocimiento nos puede evitar llegar a eso. Es muy parecido a la salud mental que tenía anteriormente. Siempre tenemos que pensar en los factores biológicos, la química del cerebro, la experiencia de la vida, como trauma o el abuso, y finalmente, de nuevo, considerando antecedentes familiares de problemas de salud mental. Y creo que esa es la última. Ah, bueno, y hay un montón de signos tempranos de problemas mentales. Por ejemplo, comer o dormir demasiado, muy poco, alejarse de las personas, tener poca energía, tener dolor y molestia inexplicable, sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber o tomar drogas más de lo habitual, etcétera, etcétera. Entonces, y todo eso hay que, cuando está llegando a esto, hay que buscar apoyo, y para eso tenemos el ALDICE y CABE, para poder tener un alivio a nuestras dolencias corporales y también mentales, porque van acompañados en el mismo formato. Así que esa sería la presentación. Creo que la última, muchas gracias, y ahí están los correos para mayor información y para seguir interactuando si alguno o alguna así lo quisiera.
eso. Muchas gracias, profesor Aguayo, por esta charla muy interesante. Sin duda yo creo que varios y varios de nosotros, si no todos, quedamos con ganas quizás de profundizar en algunos aspectos, así que sin duda vamos a invitar al profesor Aguayo a una próxima actividad que hagamos con el CADE, la DICE, para que podamos seguir escuchando estos estudios, ¿cierto? Estos análisis, y también analizarlos obviamente más en profundidad también. Así que muchísimas gracias, profesor Aguayo, por su exposición. No sé si hay alguna consulta, parece que no. Recordarles, por supuesto, a quienes estuvieron conectados ahora que esta charla, si quieren volver a verla, va a quedar en nuestras redes sociales, en el Facebook de la DICE y también en el Facebook del CADE. Así que, sin duda, es una charla que uno podría, ¿cierto?, revisitar nuevamente, así que pueden acceder a nuestras redes sociales para analizarla y verla una vez más. Con esta decano Godoy. Hay una consulta. Hay una consulta. El profesor Godoy. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, sumarme a la felicitación al profesor Aguayo. La verdad es que es una temática muy interesante y muy atingente para todos nosotros. Venimos escuchando hace mucho tiempo esto de la afectación de la salud mental de nuestros estudiantes y que normalmente la de nuestro estudiante y también de nuestra de los funcionarios, ¿verdad?, de nuestros pares, en nuestras familias, en todo nuestro entorno. Entonces, esto nos viene a ayudar, sin duda, a explicarnos por qué está ocurriendo este fenómeno y que no solamente obedece a una, entre comillas, injuria puntual derivada de la pandemia, sino que es un cúmulo de situaciones. Y en ese contexto, profesor, yo quería preguntarle, quizás a lo mejor es un poco más técnico, pero usted presentaba, dentro de lo que dijo, ¿cierto?, la exposición, que los lípidos tenían un rol súper importante a nivel cerebral para algunos, digamos, defectos de funcionamiento cerebral, como por ejemplo en el retraso mental, habló del Tay-Sachs, del síndrome de Down. En la esclerosis múltiple me imagino que también por la desmielinización de la vaina de las neuronas. Pero pienso inmediatamente en el Alzheimer y la frecuencia y lo sorprendente que es también en que muchas personas que ahora se diagnostican con Alzheimer hayan sido, por ejemplo, parte de la academia, es decir, personas que han tenido un desarrollo o uno intuye que tuvieron un desarrollo muy intenso del uso de sus capacidades cognitivas y cómo entonces eso está relacionado a lo mejor con lo que usted nos presentaba hoy día. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el mensaje acá es que estas son enfermedades o son situaciones multifactoriales. Entonces, si bien uno puede tener un cerebro bien entrenado desde el punto de vista cognitivo, porque leyó mucho, discutió mucho, eso es un elemento. ¿Qué otros elementos son importantes? El estrés, ¿no es verdad? Ahí estamos mal. No. ¿Qué otros elementos? Elementos como qué sedentarios somos. La actividad física. Hoy día la actividad física es fundamental. Han habido varios estudios recientes donde se muestra que individuos que tienen actividad física regular tienen aproximadamente un 15% menos posibilidades o chance de tener Alzheimer o tener demencia. La alimentación, que también es fundamental. La presión arterial. Entonces hay una mezcla y por lo tanto, como cualquier enfermedad compleja, tenemos que seguir ahí una receta con múltiples ingredientes para llegar a esto. Y yo creo que eso también es importante que la universidad, ¿no verdad?, que aprecia a los trabajadores, llegue hasta ellos para corregir, ¿no verdad?, a veces esos hábitos para poder tener una académico o una académica o personal asociado con muchos años de trabajo y de felicidad. Yo creo que eso es un tema, un desafío también de la universidad, eso. Debiéramos en ese sentido potenciar un poco mejor lo que es el Centro de Vida Saludable, por ejemplo, donde hay una interacción de 8 facultades que están ahí participantes,
Por ejemplo, para hacer un punto de partida, ¿no? Sí. Eso, está la capacidad, yo creo que, y nosotros estaríamos completamente muy entusiastas de participar desde nuestro lado del conocimiento. Porque creo que tenemos que trabajar todos los mecanismos, y lo mismo con los estudiantes. Oye, el sedentarismo, la alimentación, el consumo exagerado de sustancias, yo creo que es todo un paquete, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos que... Y acá están los profesionales, están los investigadores, los profesores, para aportar al ecosistema universitario con muy buenos resultados. Así que creo que eso es algo que hay que seguir empujando, porque las cosas no son fáciles, a veces los recursos son limitados, pero sí es fundamental, es nuestra responsabilidad como profesores de la universidad. Gracias por la pregunta, profesor. Gracias a usted. Muchas gracias. Siento que el profesor está con el tiempo ya justo para poder retirarse, así que si no hay más consultas, lo liberamos también, por supuesto, y con su exposición, profesor Aguayo Hernández, cerramos la inauguración de este tercer encuentro por la salud mental, Vicecade, Comunidad que Cuida, invitándoles, por supuesto, a ser parte de las actividades preparadas para ustedes. En nuestras redes sociales, @cadeudec y @disudec, Instagram, pueden encontrar la programación completa de todo nuestro programa de actividades. Así que muchísimas gracias por su participación y tengan todos un muy buen día, jornada. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Chao, profesor, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Buen día.